Claro, nos encontramos con un gobierno y sobre todo un marco institucional completamente agotado. El caso de Lacan, y seguramente luego saldrá y si queréis hablaremos, yo creo que a todas luces es uno de los emblemas de cómo están las cosas, pero no es el único y no diré que no es el menos o el más grave, desde luego está a la cabeza. No es en cualquier caso nuestro único problema, tenemos un problema severísimo, la falta de ambición del gobierno de Yolanda Barcina para defender aquellas herramientas de autogobierno que nos van a permitir o que nos pueden permitir defendernos, ser utilizadas frente a las imposiciones que el gobierno de Mariano Rajoy está llevando a cabo en forma de reales decretos, en forma de leyes básicas, de tal manera que se está utilizando y se está aprovechando en estos momentos la crisis económica para llevar a cabo un proceso de recentralización. Hay que ser capaces de articular, bueno, aquella herramienta que sea capaz de liderar un cambio basado lógicamente en aquellas formaciones que tengan un proyecto, una convicción y una apuesta solidaria y progresista y desde luego basado en el encuentro y la reunión de aquellas formaciones que son capaces de representar el grueso de las sensibilidades que existen en estos momentos en nuestra comunidad. Pero eso hay que liderarlo. Y nosotros tenemos esa ambición. Viniendo de historias distintas y pensando en algunos aspectos de forma distinta, estamos unidos por lo principal, por la necesidad de impulsar en Navarra un cambio pluralista, un cambio integrador que nos lleve, mediante acuerdos, a la consecución de un gobierno de todos y para todos, de Navarra y para Navarra. Eso es lo que quiero trasladar también, para que conozcáis a Geroa Bai como herramienta, porque es lo que queremos que sea para el cambio en Navarra, y como herramienta tiene pues un mecanismo, y ese mecanismo es simple, pero creemos que funciona. Entonces, de momento no tenemos intención de cambiarlo. Y se basa en personas de muy distinta procedencia que hacen sus aportaciones, intentamos que medie el respeto, la tolerancia y todo aquello que proponemos y exigimos a los demás, lo intentamos practicar, lo intentamos, digo, no siempre lo conseguimos, pero es verdad que aun no siendo fácil, enriquece mucho. Nuestro trabajo día a día va a ser positivo, como es la política en Geroa Bai. Va a ser una política constructiva. Nosotros pasamos democráticamente a la oposición en mayo del 2011 y desde nuestro trabajo, en ningún momento, quien esté en el gobierno municipal, en este caso hoy en día aquí en Cizur está UPN, no vamos a ponerle trabas, cosa que no pueden decir ellos mismos cuando han estado en la oposición. Nuestra política va a ser buscar el beneficio de la ciudadanía cizurtarra, que creo que es la prioridad de todos cuando nos presentamos en unas elecciones. Luego a la hora de la verdad no suele ser así.